Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Aromas y Sabores. Esta semana les voy a enseñar a preparar una deliciosa y exquisita receta. Vamos a hacer un chop suey de pollo. Van a ver que es muy sencillo, así que acompáñenme. Bueno, para esta receta vamos a necesitar dos pechugas de pollo, aproximadamente medio kilo, cortado en trocitos en cuadraditos. Vamos a agarrar una zanahoria, ¿sí? La vamos a picar en juliana y vamos a también a utilizar medio morrón de morrón rojo, morrón verde y morrón amarillo. No es necesario que utilicen las tres clases de morrones, solamente si quieren que sea más colorido el plato, les va a quedar mucho más atractivo. Vamos a cortar una cebolla mediana, más o menos de eso, no necesariamente tiene que quedar perfecta porque es solamente para que le dé el gusto al pollo. Una zanahoria, un puñado de brotes de soja, una cucharada grande de sésamo, independientemente de si les gusta o no, lo pueden obviar este ingrediente, no es obligatorio. Una cucharada al ras de azúcar, salsa de soja y nuestros amigos sal y pimienta. Bueno, vamos a agarrar un wok, sí, tiene que ser grande para que nos entre todo, y vamos a colocar nuestra estufa a temperatura alta. Y posterior a esto vamos a agregar un chorrito de aceite. Vamos a agregar la cebolla. Vamos a dejarla hasta que esta quede transparente para proseguir y echarle el pollo. Una vez que ya la vemos así como medio transparente, lo que vamos a agregar son los cuadraditos de pollo. Mezclamos bien con la cebolla y lo vamos a salpimentar. No vamos a dejar mucho el pollo y vamos a esperar a que esté todo blanquito, ¿sí? Esto es para que no se nos vaya a cocinar demasiado y se nos quede seco. Bueno, una vez que lo vemos al pollo así todo blanquito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sacarlo del fuego y lo vamos a colocar en un plato aparte. Como les dije, es una cocción media para que no se nos termine de cocinar mucho el pollo y se nos termine de secar, porque después nuevamente lo vamos a tener que colocar al fuego. Entonces procedemos a retirarlo. En el mismo wok lo que vamos a hacer ahora es saltear nuestras verduras. Pero primero que todo vamos a saltear la zanahoria, que es nuestra verdura más dura. Echamos nuestras zanahorias cortadas en julianita. La salsa de soja la vamos echando de a chorritos. Vamos a saltearlas sin que se cocinen, ¿sí? No tienen que quedar realmente muy blanditas, ¿sí? Solamente es una salteadita como para que se cocinen un poquitito, pero no necesariamente tienen que estar realmente blandas. Y vamos a agregar, a medida de que la salsa de soja se vaya absorbiendo, ¿sí? Vamos a echar un poquitito más como para que vaya agarrando gusto. Aproximadamente son 2 minutitos, ¿sí? Que las dejamos saltear, ¿sí? Entonces de ahí ya incorporamos los demás ingredientes, que son los morrones. Si esto los echamos todos de una, porque esto se cocina más rápido y mucho más fácil. Lo mezclamos y obviamente vamos a echar otro poquitito de salsa de soja. Bueno, mientras vamos salteando las demás verduras, vamos a agregar la cucharada de azúcar para realzar el sabor de nuestras verduras. Rociamos como para que vean más o menos la textura de la verdura. Pueden sacar un poquitito y pueden palparlas así con la mano, ¿sí? De que no estén ni muy duras ni tampoco muy cocinadas. Bueno, cuando ya vemos que ya está más o menos blandita la verdura, vamos a echar los brotes de soja y vamos a agregar a la verdura sal y pimienta. Echamos
echamos los brotes de soja de último, porque los brotes de soja son más blanditos y se cocinan mucho más rápido que cualquiera de las verduras, por eso lo dejamos en el último paso. Una vez ya se saltearon las verduras, sí, ya vemos que el brote de soja está más blandito y demás, vamos a echar ya por último nuevamente el pollo, sí, y lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar por 1 o 2 minutitos más como para que agarre el sabor de la verdura. Una vez mezclado y todo el pollito, vamos a agregar más salsa de soja. Como pueden ver, la salsa de soja va dependiendo del gusto, ¿sí? A mí me gusta echarlo paulatinamente como para que la misma verdura se vaya absorbiendo en la salsa y así quede mucho más rico. Sí, por eso no le echo una cantidad específica, sino que a medida de que voy cocinando, voy agregando paso a paso. Y mezclamos. Y nos queda el último ingrediente, que este, como les dije, es opcional, ¿sí? Es las semillas de sésamo, entonces las vamos a rociar. Lo dejamos 1 a 2 minutitos así, como para que agarre sabor, y luego retiramos del fuego. Esta es mi versión de chop suey, ¿sí? Así que es muy fácil y muy práctica de hacer. Simplemente son un par de ingredientes y listo. Así que coméntenme cómo les quedó y les mando un beso a todos, sobre todo a Micaela, que me pidió que la saludara.